general Pozas, jefe del ejército del Este, llega a Bujaraloz en visita de inspección al frente de Aragón. En la plaza de Durruti, en Bujaraloz, el general Pozas, en unión del compañero Ricardo Sanz, jefe de la división, pasa revista a las tropas que le rindieron honores. El balcón del cuartel general presencia el desfile de las tropas de la guarnición del sector centro del frente aragonés. General dirige la palabra al pueblo reunido en la plaza, entre el que se encuentra la colaboradora del malogrado Durruti, la viuda del conocido escritor anarquista Gambetta. Seguidamente el general Pozas abandona Bujaraloz y se dirige a Monegrillo, donde es recibido por la población en masa. Después de pasar revista a las tropas de Monegrillo, estas desfilan ante el general y su estado mayor. Desde Monegrillo, el jefe del ejército del Este se dirige a Farlete, en cuyas avanzadillas es informado del desarrollo de las operaciones en aquel sector. A la caída de la tarde, el general Pozas emprende su regreso a Barcelona, satisfecho de la disciplina que rige en todo el sector inspeccionado.